Muy queridos hermanos y hermanas, que así como la lluvia va cayendo en la naturaleza, así caiga sobre nosotros la palabra del Señor, que nos empape y nos refresque. Por eso recibamos esta bella palabra del Evangelio de San Mateo en el capítulo 6. En aquel tiempo, Jesús dijo a los discípulos: cuando ustedes hagan oración, no hablen mucho, como los paganos, que se imaginan que a fuerza de mucho hablar serán escuchados. No los imiten, porque el Padre sabe lo que les hace falta antes de que se lo pidan. Ustedes, pues, oren así: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Si ustedes perdonan las faltas a los hombres, también a ustedes los perdonará el Padre Celestial. Pero si ustedes no perdonan a los hombres, tampoco el Padre les perdonará a ustedes sus faltas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Sabemos que una de las actividades básicas en la Cuaresma es la oración. La oración es ese intercambio de la caricia de Dios con nuestra propia caricia, con nuestro propio estar rondando y estar arrimándonos a Él. Por eso entonces nosotros queremos hoy ser enseñados por Jesús, que nos enseña a llamar a Dios Padre. Fijémonos, no es el Zeus terrible, no es el Horus que viene a machacar a quien le desobedece. Es el Padre, es el Padre nuestro, que nos tiene ternura y amor. Padre, le decimos: venga tu reino. Padre, haya pan en cada mesa familiar. Padre, haya perdón y se vaya cada día coartando todo acto de discordia o de mal recuerdo. Pero tratemos de saborear el Padre nuestro. Hay algo que a mí siempre me ha llamado la atención. En la Eucaristía, por lo regular, decimos, y enseñados por el mismo Cristo, nos atrevemos a decir, y yo les digo que a veces uno va en la tercera petición y ya casi todo el mundo está diciendo: y líbranos del mal. O sea, no recitamos el Padre nuestro, prácticamente no lo comemos. Es decir, lo decimos de una manera rápida, donde uno dice: ¿será posible realmente aceptar todo el contenido de esta bella oración? Por eso qué bueno sacar diariamente un rato para repetir el Padre nuestro serenamente con el Señor. Ustedes no lo están viendo, pero aquí en mi parte de abajo hay un felino, un pequeño gato que viene, va, se recuesta, ronda. Y yo siento entonces su caricia y al mismo tiempo yo siento el deseo también, pues, de acariciarlo, de recogerlo. Yo pienso que así es Dios con nosotros. Cuando Él siente que nos arrimamos a Él, que con cariño le estamos diciendo: Padre, qué bueno estar contigo, me recuesto en ti, gozo contigo. Mira, aquí te traigo mi caricia. El Señor siente ese deseo y además hace volcar sobre nosotros su ternura. Vive cada día el Padre nuestro con amor. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.
y del Espíritu Santo. Amén.